La búsqueda de dos hermanas, la búsqueda de la verdad. Un camino de 5 horas para encontrar un recuerdo perdido, su padre. Hoy en Directores, Catalina Vázquez. Hola Catalina y bienvenida a Directores. Hola Sara, muchas gracias por invitarme. Cuéntanos cómo fue el proceso de creación de Reciclando Recuerdos. Bueno, este es un documental que yo realicé en el año 2010 junto con otros 4 compañeros. Pues fue un trabajo de clase. Básicamente era el trabajo final del semestre del módulo de documental. Entonces pues el proceso fue como muy académico y más que todo apuntaba a eso, como pues como ejercicio clase, pero pues al final tuvo como más repercusiones. Claro. Participó en Pandora, en el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia y por el premio en India Catalina. ¿Qué significó para ustedes este premio? Bueno, pues en todos los festivales, hemos estado pues en varios festivales y pues ha sido pues un aprendizaje muy grande y ha significado para nosotros como, fue una gran sorpresa porque nosotros no pensamos que íbamos a ganar, por ejemplo, en el Festival de Cine de Cartagena, pues pensando que era un trabajo de tercer semestre y estábamos compitiendo pues con trabajos de grado de universidades como la Nacional de Bogotá. Entonces pues fue una gran sorpresa para nosotros haber ganado el premio, y pues también fue muy importante y muy satisfactorio. ¿Y de qué se trata este documental? El documental habla de un viaje que yo realicé con mi hermana menor a Puerto Berrío para encontrarnos con mi papá. Mi hermana no lo veía hace como 10 años, no se veía con mi papá, y mi mamá pues no estaba como de acuerdo con el viaje. Entonces fue como todo, o sea, un ir desde Medellín hasta a Puerto de Río, como a encontrarse con todo eso. ¿Por qué escogiste una experiencia personal para hacer el documental? Bueno, pues o sea, al principio yo no tenía planteado hacerlo pues como de algo personal ni familiar, sino que dentro de una de las materias que estábamos viendo, había que hacer un pues como un trabajo corto de 3 minutos de una historia familiar. Pues era requisito que fuera algo familiar. Entonces yo en clase empecé a contar pues como las historias de mi papá, que él pues reciclaba allá en Puerto Berrío. Y entonces no sé, de ahí pues como que empezó a surgir la historia y vi que pues me podría pues como ir bien con eso, y hablé con los profesores y pues ellos siempre me alentaron para hacer la historia. ¿Y qué proyectos tenés para este año o para los otros años? Bueno, pues en estos momentos yo sigo pues en la carrera, ya voy a empezar el sexto semestre, y pues yo con distintos amigos seguimos pues como en todo lo que es la realización audiovisual. Dentro de la otra semana vamos a estrenar pues un videoclip de una banda que se llama Panorama. Entonces eso es como lo más próximo que pues que en las cosas que estoy en estos momentos. Bueno, muchas gracias Catalina por venir y nos vemos la próxima semana en Directores. No me gusta que me regañen, y hoy mi mamá me regañó. Él quiere que yo viva en una ratonera como vive él, no progresar, no salir adelante, no sacar los hijos adelante. Eso no es vida para mí. ¿Te gusta vivir como vive? ¿Te gusta? ¿Te gusta atrofiar su vida de esa manera? Me dijo que porque era tan terca, que para qué iba a Puerto Berrío a perder el tiempo y a gastar plata, que porque no podía ser una persona normal, pero... ¿Y qué es ser normal? Yo sé que él sí nos quiere, a pesar de que nunca lo escuché de su boca, a pesar de que no estuviera en mi primera comunión, a pesar de que en vez de una muñeca me regalaron una chocolatina de 100. Es que yo no son las mismas. No. Ah, no, porque estaban más chiquitas primero, ¿sí o no? Por eso es que aguantamos este calor, porque lo quiero. Porque lo queremos. No es que me dé pena, pero sino que es que no, eso es normal. ¿Qué? ¿Es normal qué?